Ahí está la recepción. Esperemos que tengan una habitación libre. Ahí está la recepción. Esperemos que tengan una habitación libre. Estoy reventada. Me voy a... La atmósfera aquí es de gran preocupación, ya que todavía no hay noticias de Sean Mars, de 10 años, que desapareció ayer. Hola, querida. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero una habitación. ¿Para ti? Lo que sea. Rellena el registro. Madison Page, 27, soltera. ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros, señorita Page? Todavía no lo sé. Habitación 201. Último piso, escaleras de la derecha en el patio. Gracias. El placer ha sido todo mío. Eso seguro. Habitación 201. Escaleras de la derecha. Último piso. Espero que ese asqueroso no tenga ninguna copia de la llave de mi habitación. Tan solo pensarlo me produce escalofríos. Habitación 201. Escaleras de la derecha. Último piso. Señor, ¿está usted bien? Llamaré a una ambulancia. Ambulancias no. Pero está herido, necesita un médico. Por favor, ayúdame a llegar a mi habitación. Es la número 207. ¿Tiene la llave? Estás en muy mal estado. Deberías ver a un médico. Debo de tener una o dos costillas rotas. No es mortal. Pero duele a rabiar. Tienes sangre en la cabeza. Es profundo. Perafenol antitérmico. Administrar solo en caso de fiebre alta. Necofren 100 antibiótico. Administrar para combatir infecciones.
Paracomol analgésico. Administrar en caso de dolor intenso. No tomar más de una píldora cada 24 horas. Hay que desinfectar esas heridas. Voy a desinfectarte la herida. Puede que duela un poco. Ya está. Al menos no se infectará. Gracias. Paracomol analgésico. Administrar en caso de dolor intenso. No tomar más de una píldora cada 24 horas. Toma. Tómate esto. Te hará bien. Es un analgésico. Reducirá el dolor. En la caja pone una cada 24 horas. No creo que sea buena idea superar la dosis. No puedo esperar. Yo no me movería mucho durante unos días si fuese tú. Voy a darme una ducha. Vale, déjame ayudarte. Esperaré a que salgas. Avísame si necesitas algo. Háblame. Así sabré si pierdes el conocimiento. ¿Cómo te llamas? Madison. ¿Estás alojada en el hotel? No, vivo en la ciudad. Padezco insomnio crónico. Parece que solo consigo dormir en moteles. No me preguntes por qué. Cuando estoy demasiado agotada, vengo a pasar una noche aquí. Yo solo estoy de paso. ¿Y qué más haces, Madison? Además de curar a desconocidos. Soy fotógrafa. Hago fotos de muebles para revistas de diseño. ¿Y tú? Soy arquitecto. Gracias por quedarte. Ya me siento mucho mejor. Vale. Entonces mejor me voy. Por cierto, no me has dicho tu nombre. Ethan. Ten cuidado, Ethan. No tengo mucho tiempo. He de encontrar a mi hijo antes de que sea demasiado tarde. La caja. Tengo que abrir otra figura de origami. Tengo tanta sed. Todavía me duele, pero debería marcharme ya. No entiendo por qué me ayudó. Espero que no se lo diga a nadie.